La séptima mesa de diálogo de comunicación se instaló este martes en Guayaquil. Hasta este espacio llegaron comunicadores, productores, artistas y representantes de organizaciones sociales, algunos para defender las conquistas alcanzadas en la ley de comunicación y otros para realizar aportes que mejoren dicho cuerpo legal. El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, Troy Alvarado, fue uno de los participantes de la Mesa 3, en la que se abordó la temática sobre publicidad y producción nacional. Alvarado habló sobre cómo el uno por uno ha beneficiado la producción de música nacional. Es positivo el hecho de que hoy día la normativa permite que mucha gente que no tenía el acceso a la radio pueda tener, ¿no? No, yo creo que es una conquista a la que no se debe dar un paso atrás, y es más, hay que mejorarla. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de mejorarla con las radios. En estas mesas de diálogo también participaron representantes de organizaciones sociales como Allison Tenorio, quien considera que la normativa contiene aspectos positivos para la población, como es evitar que se dé un tratamiento morboso a la información sobre hechos trágicos. Él tuvo una experiencia personal hace más de 12 años, cuando aún no existía la ley de comunicación. Para nosotros recibir un impacto fuerte ya por el trágico fallecimiento de un miembro de la familia, en este caso Trino Tenorio, no solamente que marcó a nuestra familia por el impacto, por el accidente en sí, sino por el morbo que después se dio con un medio de comunicación impreso que publicó la manera en cómo el cuerpo quedó después del accidente. De haber existido para la época una ley que regulara o sancionara, si cabe el término, este tipo de comportamientos morbosos, quizás no se hubiera publicado de la manera que se publicó. Se hubiera otro tipo de tratamiento, que es lo que se da ahora. Otra de las participantes fue la comunicadora Natalie Toledo, quien ahora es vicepresidenta nacional del Movimiento Centro Democrático. Ella asegura que la existencia de la normativa es necesaria. La ley orgánica actual de comunicación ha traído importantes avances y protecciones a los niños, a los adolescentes, la redacción de los códigos deontológicos, la prohibición de publicidad para productos nocivos, entre otras muchas cosas más. También creo que uno puede ser autocrítico y decir que toda ley es perfectible. Y sobre todo creo que hay que perfeccionar el tema de la regulación y el control por parte de los organismos de control que tiene la ley. En esta jornada que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad de las Artes, las autoridades y delegados de la Secretaría de Comunicación continuaron recogiendo los aportes y observaciones a la Ley Orgánica de Comunicación que serán presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el 20 de agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.